Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos. Hace mucho tiempo que no nos vemos por aquí, ¿eh? Este vídeo no significa que vaya a volver a YouTube de forma habitual ni nada por el estilo, porque sí que es verdad que veía necesario hacer un parón de bastante tiempo a la hora de hacer vídeos y demás, porque la verdad es que me estaba afectando más de lo que yo pensaba. Pero bueno, simplemente estoy haciendo este vídeo porque realmente me apetece. Últimamente estoy jugando muchísimo en PC a cualquier juego y he dicho, oye, pues voy a volver a instalarme el Neighborville. Que lo tenía desinstalado, han sacado el mago y demás cosas, algún que otro mapa nuevo, pero sinceramente eso me da igual. Simplemente voy a subir un vídeo y jugar un rato porque me apetece. Simple y llanamente por eso. Por cierto, ¿qué tal vuestra cuarentena? ¿Cómo la estáis llevando aquellos que seáis de España? Desconozco cuál es la situación en los otros países, pero ya sabéis que aquí en España no podemos salir a la calle sin causa justificada. Así que vamos a ver qué tal. Bueno, una vez dicho esto, vamos directamente para allá. Voy a ir con el científico y vamos a pasar un buen rato. Como os digo, este vídeo no tiene nada que ver con una posible vuelta o algo por el estilo. Simplemente lo estoy haciendo porque me apetece. Tengo bastante tiempo libre ahora mismo. Por el tema que os acabo de comentar ahora mismo. Pero bueno, vamos a ver qué tal se da el asunto. Vale, parece ser que ha huido. No he sido. Bueno, ha habido un parón bastante importante en mis dos canales de videojuegos. Pero en mi canal de Airsoft la verdad es que he sido súper constante. Voy a volver para atrás, no me voy a arriesgar. He perdido muchísima práctica, pero bueno, yo lo sabe lo que te digo. Queda un poco igual. Vamos a jugar, a pasárnoslo bien y punto pelota, que para eso están los videojuegos. Vale, vamos a ver si puedo revivir a este compañero. Vale, hemos podido. Bastante arriesgado, por cierto. Venga, yo te curo. Estoy jugando con el científico básicamente porque hay una serie de desafíos. Que bueno, el pase de batalla me da bastante igual, sinceramente, pero ya que estoy, por lo menos intento cumplir cosas, ¿sabes? Bueno, por lo menos no he perdido demasiada práctica. Ven aquí. ¡Oh, compañero! Te iba a revivir. Bueno, no pasa nada. Vamos para allá. A ver qué podemos sacar por aquí. Uy, qué susto me has dado, compañero. Vale, vamos a lanzar esto al compañero. ¡Uy, va! Salió volando por los aires. Ven aquí, te curo un poco. Vamos a avanzar. ¿Me pilla a mí? No me lo puedo creer. Tenía un muro justo detrás, tío. Y no he podido escaparme. Que por eso había utilizado la habilidad, tío. Bueno, no pasa nada. Por lo menos creo que tampoco he perdido demasiado. Ya sabéis que la versión de PC pues la he jugado bastante poco. Pero uy, me sorprende para bien, sinceramente. Que tenga bastante gente jugando a los modos de juego. Que no le haya ocurrido lo mismo que ocurrió con el Garden Warfare 2 y toda esta parafernalia. La verdad es que llevo sin jugar Neighborville desde hace 3 meses prácticamente. De hecho lo desinstalé y todo. No quería tener. No quería jugar nada que tuviese que ver con Plants. Simplemente quería seguir jugando a otros juegos y vivir un poco la vida y centrarme en otras cosas que. Pues en aquel entonces, bueno, y en este entonces me parecen más importantes todavía. Ahí estamos. Conseguimos el reto, que era por lo que iba a jugar con el científico. Ya sabéis, el tema de las llaves, desbloquear sus misiones, ese tipo de cosillas. Vamos a ver qué tal se da el asunto. De momento seguimos empujando. Yo, la verdad es que sinceramente prefiero tener un poquito más de acción. Vale, yo lanzo eso por ahí. Muy bien, perfecto. Como si no hubiese pasado nada. ¿Verdad? Compañero, estás ahí. Casi me lo cargo. Ojo al dato que casi me lo cargo. Ojo, ¿eh? Me han dado rival derrotado, Némesis, me han dado de todo. Sinceramente, bueno, aquí no me van a revivir, eso está clarísimo. Vamos a ver qué tal quedo, porque ya os digo que mi intención es curar a los aliados, conseguir esos orbes, que sinceramente no tengo ninguna intención, pero bueno, por lo menos tengo una motivación, ¿no? Si lo saco bien y si no, pues YOLO y punto pelota. Vamos a lanzarte esto aquí para curarte. Vamos a curaros un poquito, que os hace bastante falta. Perfecto. Vale, vamos con una de las zonas complicadas de este mapa.
Y a ver qué tal. Vale, vamos a ver. Curamos. Ven aquí, compañero. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. No te preocupes. Te lo lanzo para que cures en área. Y ahí, a conseguir puntos. Ay, ay, a conseguir puntos. Que eso me motiva mogollón, la verdad. Vamos a por él. Me han eliminado. Ven aquí. Yo te curo. ¡Ojo! Salí volando. Perfecto. Vale, vamos a lanzárselo a este. Ven, ahí lo tienes. Han cambiado bastantes cosas, ¿eh? Mira por mí. No. Venga, revivimos. Pisa entrañadora afuera. Ahí estamos. Ahí estaba la carnívora, ¿eh? Ojo, cuidado. Ojo, cuidado. Vale, vamos a ver. Vete, vete, vete. Vamos a jugar con cabeza. Está la cosa bastante complicada ahí. Muy buena, que le consigo revivir. ¡Vamos, huye! ¿Cómo venía esa carnívora, eh? Estaba... ¡No! No puedo utilizar las habilidades. Maldita sea. Bueno, me reviven. ¿Dará tiempo? Eso me gusta, eso me gusta. Me curo. Perfecto. Lanzamos algo tocho. Está costando mucho pillar esto, ¿eh? Ahí arriba había alguien. Uf, mira lo que hay ahí. Huye. Madre mía. Está la cosa complicada, ¿eh? Ya sabéis que suelo ser un jugador bastante agresivo. Vale. Lo he conseguido eliminar. Pero está la cosa bastante complicadita, ¿eh? Fuera. Atrás. Fuera. ¡Huye! Vale, me dio con el fuego, no puedo hacer nada. Pero vamos bastante guay. Vamos bastante guay con el tema de la puntuación. 300 de objetivo. Derrotados 11, asistencias 3. Pero nos está costando pillar esto. Vamos a ver si con perseverancia le vamos dando bastante caña. Conseguimos la primera. Vamos, bien, perfecto. Perfecto, perfecto. Te curo un poquito. Tenemos ahí como una especie de sniper o algo por el estilo. Vamos para allá. No preocuparse. Venga, lo lanzo. No te preocupes, compi. Vale, tranquilos, tranquilos, tranquilos. Fuera. Ojo, que viene la carnívora. Bien. Salta. Fuera. Entramos. Cúrate. Como si no hubiese un mañana aquí. Vale, hemos pillado la siguiente. Llevo practicando muchísimo con el tema del ratón. Estoy haciendo entrenamiento de aim. Muy buena, muy buena. Y lo pillamos. Vale, pues nos vamos a la siguiente. Buena. No puedo hacer nada, me pringó. Bien, 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 bien. Me está gustando cómo está yendo la cosa. Además hemos conseguido bastantes orbes. Que eso le da un toquecito extra. Vamos a apurarte un poco, compañero. Yo siempre que pueda. Ya sabéis que yo os apoyo. Vámonos. Además estamos jugando súper, o sea, súper básico, con la skin clásica. Es que aquí no tengo nada realmente. Hice aquel vídeo para enseñaros la versión de PC. Y ahí se quedó, ¿sabes? Ojo, ojo, cuidado. Ese Solar Beam nos podía hacer bastante pupa. Se lo lanzamos. Me gusta que sea teledirigido ahora. No sé desde cuánto, desde hace cuánto está eso, pero bueno, me entendéis lo que quiero decir. Vamos a curarle. Vamos. Hay que ser el mejor médico posible. Ya sabéis que me encanta. Eso no lo pierdo.
Vamos a ver qué tal se da. No voy a pillar bomba, voy a intentar dar soporte. Y bueno, pues confiar un poquito a ver cómo lo hacen los compañeros. Y lo dicho, pues ver un poquito cómo va el asunto. Está complicado, ¿vale? O sea, tampoco podemos culparles porque está complicada la cosa. Vamos a hacer esto por aquí. Perfecto. Oh. No pasa nada. Yo te curo, compañero. Todo lo que buenamente pueda, píalo. Vamos, píalo. Vale. Lo he conseguido lanzar, eso es lo importante. Vete, no. Uff. Vale, perfecto. Oscuro. Seguir presionando para que el resto de compañeros traiga las bombas. Muy bien, la verdad. Muy bien. Brutal, brutalísimo. Vamos a apoyar a este compañero. Muy buena. Vete. Debería haber hecho el salto antes, ¿eh? Fíjate lo que te digo. Debería haberlo hecho antes. Me han dado rival derrotado. La verdad es que el equipo lo está haciendo muy guay, tío. Lo está haciendo muy bien. Nos falta una única bomba y lo conseguimos, ¿eh? Ojo al dato. Vamos a lanzar esto por aquí. Vale. Vamos a darle sobre escudo. Mira que lo pilláis, chavales, vamos. Eliminado. Y ya está, finiquitado, tío. ¡Guau! ¡Qué pedazo de partida, tío! Jugando como médico, agresivo, pero con cabeza. Ha estado muy bien eso. Y encima terminamos la partida. Joder, no sé, me alegro. Hay una cosa que me gusta mucho de la versión de PC. Y es el tema de que las cinemáticas se ven, por alguna extraña razón, se ven mucho más fluidas que en consola. Y la verdad, sinceramente, me sorprende mucho, y para bien, por supuesto, que no le haya sucedido lo que le ocurrió a Garden Warfare 2. O sea que, perfecto. A ver, tengo curiosidad por probar el mago, he visto las habilidades, cómo funciona y demás, porque, queréis o no, ya lo he estado viendo durante un buen rato. Pero, sinceramente, que tampoco pasa nada. También sacaron una habilidad para la mazorca. Pero ya os digo, estoy jugando porque me apetece. Simple y llanamente. A mí me gustan los videojuegos en general. Y la verdad es que veía súper necesario hacer el parón. Y muy, muy contento. Porque la verdad es que ahora estoy disfrutando. A secas. Disfrutando a secas. Que parece algo muy fácil. Pero a veces es complicado cuando estás inmerso en y la cabeza está súper ocupada con otros temas o no te tomas el tiempo necesario. Así que vamos a darle para atrás. Bueno, me acaba de meter en otra partida. No pasa absolutamente nada. Ah, no, me ha dado tiempo. Perfecto. Guay, la verdad. Voy a abrir algún que otro orbe de estos. Aunque es probable que me toquen cosas repetidas, porque ya os digo que la versión de Play es que ni la toco prácticamente. Ni la toco. Últimamente estoy jugando todo en PC. Últimamente. Pero bueno, no sé, son rachas, supongo. Vamos a ver qué me toca. Ya que tengo un poquito de dinerillo. Vale, pastel mordedor. Supongo que habrán metido nuevos accesorios, nuevas personalizaciones en el Mr. Rewardatron este. Porque lo de Rux es, vamos, es un timazo. Legendario. ¡Ojo! ¡Toma! ¡Tamborilero mono! Creo que este no le tengo en la Play. Fíjate lo que te digo. Vamos a verlo. Mira, si es que no tengo nada de aquí. No tengo hecho nada aquí. De hecho, no puedo. Ah, bueno, sí, puedo tomar uno de los caminos. Ah, yo qué sé, iré por el de abajo, por las estrellas, ¿sabes? Voy a mirar ese sombrerito, tío, que me ha molado. Está el evento de la buena suerte este, que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, tío. Y siempre sale lo de tiro a la carretilla en el parque maleante. No sé si es que tienes que ir a una carretilla que hay. Bueno, una carretilla, como una especie de vagón. No tengo ni idea, no lo he probado, sinceramente. Pero bueno, aquí tenéis al mago, vale. Pues si alguien no lo ha visto a esas alturas, que lo dudo mucho, pero ahí lo tenéis. Supongo que luego lo meterán con estrellas arcoíris o algo por el estilo.
La verdad es que no tengo ni idea. Vamos aquí con nuestro amigo. A ver cómo es. Oh, bastante guay, tío. Sí que lo he visto, evidentemente, en partidas. Pero ya que lo tengo, oye, pues mira, me lo pongo directamente. No sé, ha estado guay. Chicos, ¿qué tal? Dejadme en los comentarios qué tal, qué ha sido de vosotros durante todo este tiempo. Ya os digo, la finalidad de este vídeo es simplemente porque me apetecía. Punto pelota. Sin más. Me alegra mucho veros por ahí. Os leo en los comentarios, por supuesto. Y decidme qué tal estáis pasando vosotros todo el tema de lo que está ocurriendo a día de hoy, ¿no? En nuestra sociedad a nivel mundial en general. Bueno, si queréis ver vídeos donde subo habitualmente. Bueno, si queréis ver un canal donde subo habitualmente vídeos, por supuesto, es el canal de Airsoft. Que la verdad es que bueno, bastante, bastante guay en ese aspecto. Estoy bastante contento, estoy haciendo algo que realmente me gusta y me apasiona. Y la verdad es que la partida ha salido muy guay. Espero que la hayáis pasado muy bien y nos vemos.